nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En este programa hemos hablado varias veces de las divisiones que desgarraron el Frente Popular durante la Guerra Civil. También en el otro lado, el Nacional, hubo divisiones y desgarros, pero se suturaron manu militari. ¿Por quién? Pues por el que tenía la manu, que era Franco. ¿El instrumento cuál fue? El decreto de unificación. Y falangistas y carlistas pasaron a ser más o menos una sola cosa. Eso fue el decreto de unificación y realmente determinó la historia posterior de España. De esta manera. El 19 de abril de 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, el general Francisco Franco unificaba las fuerzas políticas del bando sublevado en un único partido, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que sería el partido oficial del régimen durante muchos años. El nuevo movimiento venía a reunir las fuerzas de Falange Española de las JONS, descabezadas desde el asesinato de José Antonio Primo de Rivera por el Frente Popular, y las de la Comunión Tradicionalista, es decir, los carlistas, los requetés. El cerebro de aquella operación fue Ramón Serrano Suñer, cuñado del propio Franco, que no era ni requeté ni falangista, sino democristiano de la Ceda. El hecho es que a la camisa azul de Falange se unió la boina roja del requeté. Y no tanto por afinidades doctrinales como porque la unificación era una exigencia de la guerra. Había que evitar discordias y peleas como las que estaban desgarrando al partido contrario, el del Frente Popular, deshecho por las pugnas entre socialistas, comunistas y anarquistas. En realidad, ni los líderes de Falange ni los del tradicionalismo eran partidarios de la unificación, porque muchas cosas separaban a los dos movimientos. Falange era republicana, católica pero aconfesional, centralista, mientras que el carlismo, por el contrario, era monárquico, confesional y foralista. Pero la necesidad de ganar la guerra facilitó el camino. El líder de Falange, Manuel Hedilla, terminó detenido y desterrado. Igualmente fue desterrado el líder de los carlistas, Manuel Falconde. Hubo incluso peleas a tiros en el bando nacional por los que se resistían a la unificación, pero otros líderes partidarios del pacto tomaron su lugar. El conde de Rodezno en el bando carlista, Raimundo Fernández Cuesta en el bando falangista, y hay que decir que finalmente de ahí nació Falange Española Tradicionalista de las JONS, que después convertido en movimiento nacional, llegaría hasta Adolfo Suárez, hay que recordar, porque esa fue la historia de España. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido José Javier. La gran unificación. La gran unificación es un éxito político después de haber sido un éxito militar. En tanto en cuanto Franco exige, para comandar el Ejército Nacional, exige no solo el mando único militar, sino también el mando político. Una vez conseguido el mando único militar en su persona, el mando político de las fuerzas políticas que militan en el Ejército Nacional, fundamentalmente Falange Española de las JONS y el Requeté, los tradicionalistas, la Comunión Tradicionalista, también algunos partidos de derechas como la CEDA, como Renovación Española, pequeños partidos provinciales burgueses, agrarios, sí. Tal, sin apenas representación. Es interesante porque efectivamente a la hora de la movilización, dos partidos que tenían presencia pero limitada, el carlismo más, pero muy concentrado en determinados lugares, y Falange en las últimas elecciones, que había quedado muy capitulada y disminuida, sin embargo, a la hora de la movilización, son los mayoritarios. Los mayoritarios. Y los partidos de mayor representación en las Cortes, recordemos que la Renovación Española, en fin, lo que era el bloque nacional de Calvo Sotero, los agrarios y tal, prácticamente desaparecen. Desaparecen, no aportan en cuanto a militantes un aluvión de voluntarios al Ejército Nacional, como se hace el Requeté y como se hace Falange. Por ejemplo, en Navarra el Requeté es absolutamente mayoritario y los soldados que nutren las filas del general Mola son fundamentalmente requetés, en un 98% de la recluta, vamos, ¿eh? De los voluntarios que acuden, son el 98% de ellos requetés, ¿eh? La cuestión, escucha, es que se levantan efectivamente todos y fundamentalmente como una reacción de supervivencia
ante lo que consideran que es una revolución bolchevique y un levantamiento militar, pero los objetivos de unos y de otros son enteramente divergentes. O sea, el objetivo de Falange Española de las JONS es hacer la revolución nacional sindicalista. Falange está muy trufada del modelo fascista italiano a través de las JONS. Porque Falange, antes de su unificación con las JONS, no tiene nada que ver con el movimiento fascista italiano. Eso se lo sí, permeabiliza una cosa las JONS, ramirista, efectivamente. Y los requetés, bueno, pues estaban a lo suyo, más a hacer a perseverar la tradición religiosa en España, y con todo lo que informa la tradición española en lo social también, que hacer política. Entonces, el decreto de unificación lo que consigue es, con el enfado de todos los destinatarios, efectivamente, el enfado de todos porque no le gusta a nadie, es muy curioso porque es una medida política. El arquitecto jurídico de esa medida política es Ramón Serrano Suñer. Que no es ni falangista ni carlista. No, o sea, venía de la CEDA, claro. Era un demócrata cristiano de libro. Se acerca mucho a José Antonio, se hace íntimo amigo de José Antonio, pero no es personal la amistad, efectivamente. No es falangista Ramón Serrano Suñer. La revolución, la república, todo eso le produce, en fin, verdadero rechazo, rechazo intelectual. No entiende cómo José Antonio, que viene de donde viene, de la cuna que viene, puede ser republicano, puede ser obrerista. Sí. Bueno, el decreto de unificación, su arquitectura jurídica se da a don Ramón, no le gusta a nadie. Pero es muy curioso cómo de algo que está destinado a unir fundamentalmente dos partes, el requete y la falange, que las dos partes rechazan, tiene unos resultados, tanto militares como políticos, luego en la paz, fantásticos. Eso objetivamente es así, la verdad. Eso es objetivamente. Hay que subrayar, sin embargo, que fue a pesar de los principales líderes de cada una de las partes. Además, con la plusvalía añadida de que a través del decreto de unificación, Franco y Ramón Serrano Suñer emasculan el sentido revolucionario de la falange, su sentido más obrerista, pero a la par le permiten hacer toda la gran política social, sí, que hizo la falange, y lo que verdaderamente importa al requeté, que es la religión. Sí, la catolicidad social del país y todo eso lo mantiene, efectivamente. Y la cuestión dinástica también se la emascula al requeté y, sin embargo, consigue que al final esas dos fuerzas políticas, a través de ese decreto, combatan unidas de una manera verdaderamente admirable. Huyendo, como habéis comentado en el reportaje, de lo que fue el bando republicano, que teniendo en su poder el bando rojo, teniendo en su poder la España más rica, todos los grandes recursos, la industria del norte, efectivamente. Resulta que el ejército republicano, después el ejército popular, finalmente el ejército rojo, pues es un auténtico carajal político en el que en las unidades de ese ejército, divisiones, regimientos, mandaban los comisarios políicos. Exactamente. Eso militares. Es lo que el bando nacional trata, sí, de evitar. Efectivamente. Por eso encuadra militarmente a esas milicias que llegan del requeté y de la falange. Las encuadra militarmente. Mandos militares. No hay comisarios políticos. El jefe de las milicias de falange es Muñoz Grandes, si no me equivoco. Muñoz Grandes, efectivamente. Claro, o sea que es un militar. Militarmente es un éxito. Y políticamente, cuando llega la paz, cuando llega la victoria, también es un éxito. Vamos a hablar de cuando llega la paz, es decir, de esa impresión de partido único, que sin embargo nunca llegó a ser realmente tal, no, porque había tanta cosa dentro que eso no es un partido único, eso era un cajón, ¿no? Bueno, la reacción de la falange, digamos, legitimista, valga el término, que es la de Dilla, es la de por encima de mi cadáver, y efectivamente, por encima de su cadáver. Condenado a muerte, conmutado y desterrado. Y desterrado en Baleares. En las Islas Baleares, ¿eh? Pero dentro de Falange hay tiros. Sí, claro que hay. Quiero decir que hay una buena parte de ella que dice, no, hay que aceptar esto porque es la única forma de seguir adelante. Efectivamente, en la falange, digamos, más revolucionaria, porque el sentido revolucionario de la falange, una vez que llega el enorme aluvión, el enorme tsunami de gente que se afilia
a la Falange, fundamentalmente provenientes de CEDA, de Renovación Española, sí, y de estos partidos pequeños que mencionábamos antes, Calvo Sotelo, sí, la burguesía agraria de provincias. Pues ese sentido revolucionario queda reducido pues a lo que es la vieja guardia, uh-huh, al núcleo fundacional de la Falange, y sobre todo a los falangistas que vienen de la izquierda, que han militado en Falange desde el principio y que vienen muchos ellos de CNT, muchos también del Partido Comunista, del Partido Socialista, que se afilian a la Falange antes de la guerra. Ese sentido revolucionario, ese sentido extraordinariamente social, muy fascista, pero a la vez también muy de izquierdas, sí, sí. Y esto es pleonasmo, lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Hay que, a la gente hay que explicarlo una y otra vez, que el partido fascista lo funda un socialista, claro. Pues eso hace que los falangistas acaben a tiros a partir del decreto de unificación. Y se alcanza, digamos, el clímax absoluto en el año 1942, en los célebres sucesos de Begoña, con el general Varela, que era carlista, dos veces laureado, un tipo militarmente imponente, extraordinario, sí, un tipo extraordinario, muy amigo de Franco, y bueno, pues en los sucesos de Begoña se produce un atentado contra los carlistas que salen de la iglesia de Nuestra Señora de Begoña, en Bilbao, en el barrio de Begoña, de conmemorar a los muertos del requeté en la Guerra Civil. Estamos en 1942. Antes se había producido, a primeros de agosto, también en un homenaje, en una misa, en otra iglesia de Bilbao, a los caídos del requeté, un enfrentamiento entre falangistas y requetés. Y como aquello quedó mal, pues se vuelve a hacer el homenaje en Begoña. Y entonces un grupo de falangistas en el que están Juan José Domínguez, recién llegado de la División Azul del Frente Ruso, y Calleja, también recién llegado de la División Azul, organizan junto al jefe territorial de Falange, cuya sede estaba en Burgos, organizan bueno, pues la vendetta de lo que había sido el acto de primeros de julio del 42. Y Domínguez, Juan José Domínguez, le arroja dos granadas de mano a la multitud de requetés que salen de la iglesia con Varela. Varela dice que es que querían matarle a él, porque los requetés, fíjate lo que les decían a los falangistas: ¡viva el rey, muera el socialismo de Estado! Claro, claro, claro. Viva el rey, muera el socialismo de Estado. Para el requeté, los falangistas eran prácticamente pues rojos, rojos de camisa azul. El falangismo era el socialismo, claro, de Estado para el requeté. Una última cosa, que nos queda solo un minuto de programa, que esto ya sabes cómo va de rápido. En realidad nunca llegó a ser partido único del régimen. No. Era el único partido que existía, pero nunca fue la estructura como un partido totalitario. Por eso el régimen clásico de Franco, en contra de lo que hoy se le enseña a la gente, no fue jamás un régimen totalitario. O sea, el Estado estaba por encima del Partido Único. El Partido Único no informaba toda la estructura del Estado, ni muchísimo menos. Que eso es un régimen totalitario. Exactamente. Como el italiano y como el alemán. El régimen de Franco no es un régimen totalitario porque el llamado Partido Único, que luego fue el Movimiento Nacional, no informaba todas las estructuras del Estado, no era el dueño del Estado. Estaba al servicio del Estado. Es interesante que la estructura burocrática, de la que luego saldrá gente como Martín Villa, Rosón, Gabriel Cisneros, Adolfo Suárez, en fin, la gente que hizo la transición, conviene recordarlo. El mismo rey Juan Carlos, que llevaba el mismo rey Juan Carlos. En su uniforme cuando era príncipe, iba al lado del general Franco. Estaba en el movimiento. Es más, jura. Los principios, exactamente, fundamentales del movimiento. Esto fue el decreto de unificación y de ahí salió lo que salió, finalmente la estructura burocrática del régimen que conduciría 35 años después, mire usted por dónde, la transición. Eduardo García Serrano, muchísimas gracias. José Javier, un placer. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias. Muy buenas noches.